amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este momento. Linda mañana, linda tarde, linda noche en la hora que me estén viendo en este momento. Pues bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal La Tomasita. Si eres nuevo o nueva aquí en este canal, pues bienvenida, bienvenido. Y pues en este momento nos encontramos buscando esta hierba, esta famosa hierba de apazote. Bueno, pues ya esto es lo único que encontré en este momento. Pues la verdad la gente lo compra mucho, lo vienen a comprar aquí en casa. Pues esto es lo que encontré. Así que en este momento vamos a ir a prepararlo. Yo no sé ustedes si no les ha pasado, cuando se les antoja algo, se les antoja comer algo, no sé, cocinar algo. Pues a mí en este momento se me antojó esta hierba de apazote con en caldito, con huevito, no saben, es bien rico, es un manjar del campo. Pues esto sale solito, pues yo creo que en todos lados salen, pues bueno, pues creo que es muy conocido, lo conocen, porque esta hierba tiene muchas propiedades curativas, ya el dolor estomacal, vómito, bueno, sobre todo más para los lombrices, para los niños, hasta nosotros también lo podemos tomar para los lombrices, pues... En este momento vamos a ir a preparar esta rica hierba que yo sé que lo conocen. Pues en mi idioma lo llamamos, en mi idioma quiché lo llamamos. Y ya pues en español se llama el famoso apazote. Así que en este momento vamos a ir a cocinarlo. Así que acompáñenme, no se vayan a ir, no se vayan a despegar de su teléfono, de su pantallota grande, de lo que tengan ahí en la mano, en lo que me están viendo en este momento, pues no se vayan a despegar, porque en este momento vamos a ir a preparar esta rica comida y a disfrutarlo con ustedes, así que acompáñenme. Bueno, en este momento ya nos encontramos aquí preparando nuestra hierba de apazote. Pues ya lo arreglamos igual como toda clase de hierba, pues lo limpiamos, lo lavamos como cualquier hierba, ¿no? Yo no sé si ustedes han comido esto o no lo han comido, o solo lo conocen como una planta, como una hierba medicinal. Pues me pueden dejar ahí sus comentarios, pues para saber más de esta vida, para saber sus costumbres, sus tradiciones, sus ricas comidas, pues en la forma como lo preparan, pues... Es bonito saber, a mí me encanta aprender, pues nacimos para aprender, nadie nació sabiendo, sino que conforme el tiempo, pues conforme el tiempo vamos a aprender muchas cosas, aprendemos muchas cosas, pues es bonito, la verdad a mí me encanta aprender nuevas cosas, conocer nuevas cosas, pues sí, me encanta. Y pues como les digo, no sé si lo han comido esta hierba o cómo lo llaman en su pueblo, en su lugar. No sé qué nombre, cómo lo conocen. Pues aquí ya como les dije, lo conocemos como skaj, apazote. Esta sí me la sé en español, que sí le llaman apazote. Hay muchas hierbas que no sé cómo lo llaman en español, solo lo conozco así en nuestro idioma. Bueno, este sí se llama apazote y cura los lombrices. Sí, bueno, más conocido, bueno, yo lo conozco por esto que cuando te duele la pancita o te duele mucho la pancita, pues es porque a veces dicen que tienes lombrices y algo así, pues al cocer esto y con otro y con la hierbabuena. También es muy bueno combinar estos dos, el apazote y la hierbabuena, es muy bueno para el dolor de estómago. Y también es muy rico en la cocina, así como les digo, prepararlo. Esto se puede preparar de... Bueno, yo conozco las dos formas como se prepara, así como lo voy a hacer en este momento, lo voy a hacer con huevo. Voy a hacer el caldito, le voy a echar huevito, le voy a echar huevo. En la otra forma, que también sale bien rico, es un frijol. Sí, coces tu frijol, cuando tu frijol ya está bien cocido, pues agarras un manojo de esto, de esta hierba, lo echas adentro de tu frijol. Esto sí sale bien riquísimo, es muy rico también hacerlo de esta forma.
sale bien rico con frijol. Pero en este momento yo lo voy a hacer, no por sin frijol, pues no tengo frijol, así que lo voy a hacer en caldo con huevo. Ya tengo mi olla, listo, y pues ya en este momento lo vamos a cocer. Ya. Bien, a pasote. A pasote. Vamos a ir a lavar y ya después ponerlo en el fuego, ponerlo en la olla. Bueno, en este momento vamos a echar ya la hierba de apazote, de la hierba de scaf. Y lo echamos todito, todito. Echamos, aquí ya tengo picado el tomate y cebolla. Bueno, eso es lo que yo uso siempre. Bueno, eso es lo que yo uso siempre, la comida tradicional, pues esa siempre es cebolla y tomate, que son los más básicos. Para hacer esta clase de comida, pues lo más básico es el tomate y la cebolla para que dé sabor. Y le vamos a echar sal al gusto. Vamos a echar sal. Ahora vamos a esperar a que se cosa un poco nuestra hierba para que empiece a hervir unos 5 minutos. Y pues ya le podemos echar los huevos. Bueno, pues ya está hirviendo la hierbita. Pues ya en este momento vamos a echar los huevos. Yo le voy a echar 3 huevitos. Con 3 creo que es suficiente. 3 huevos. Bueno, vamos a ver cómo nos sale. Sí, se mira rico. Ya con el huevito y todo, se mira delicioso. Ahora solo vamos a esperar a que se cosa bien. Ya está nuestra hierbita, mis amigos y mis amigas. Pues en este momento lo vamos a probar y pues les voy a mostrar cómo salió esta rica hierba con huevito. Se mira delicioso, miren. Entonces yo les voy a mostrar cómo salió por acá. Miren cómo está este rico caldito de hierba de apazote con huevo. Miren. Bueno, mis amigas y mis amigos, pues espero que les haya gustado el video. Pues así nos quedó nuestra deliciosa comida el día de hoy. Pues espero que lo hayan disfrutado y pues en este momento quiero mandar unos saludos. El primer saludo va para María Chitik Cruz desde Boston. Un saludito por allá y bendiciones en su vida, en su familia y en su hogar. También un saludo a Diego Armando Díaz desde Salta, Argentina. Un saludito por allá, espero que se encuentre muy bien. Un saludo a Frank G desde Nueva York. Saluditos por allá. Un saludo a José Loera desde Monterrey. Un saludito por allá. Saluditos, saluditos y bendiciones en su vida. Un saludo a Oscar Ochoa desde Ciudad Juárez, México. Un saludo por allá. Bendiciones en su vida, en su familia. Y también un saludo a Yasmín Hernández desde Ciudad de Guatemala. Un saludo por allá de mi linda ciudad Guatemala. Pues saluditos, gracias por ver mis videos desde allá en la ciudad de Guatemala, en Mixco, dice por acá. Así que saluditos y bendiciones en su vida. Espero que se encuentre muy bien por allá. Pues ya sabemos la situación que estamos, pues
hay que tener fe en Dios que todo salga bien. Y también un saludo a Carmen Armas Márquez desde Monterrey. Así que saluditos por allá y bendiciones en sus vidas en la hora que me estén viendo. Bueno, pues este ha sido los saludos en este video. Así que no olviden en comentar desde donde me visualizan. En cada video, abajito de los videos, pues ya en los próximos videos los estaré saludando. Y bueno, pues allá llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y no olviden en suscribirse aquí abajito de este canal y darme un me gusta o un no me gusta, pues... ¿Qué tal? ¿Cómo les parece mis videos o cómo te pareció este video? Si eres nuevo, eres nueva en ver en uno de mis videos, no te vayas sin suscribirte aquí en este canal. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós.